Bienvenidos al programa Momento Económico, el programa de tele del Instituto de Investigaciones Económicas. En la sesión de hoy vamos a discutir estanflación, de la crisis actual a lo que viene. El tema de la estanflación es una palabra difícil, compleja, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué monstruo es ese? ¿Con qué se come, no? Entonces, ese es justamente estancamiento económico, bajo crecimiento económico, simultáneo a un proceso inflacionario. Y para hablar de ese tema hoy, tenemos a dos invitados de lujo. Es la doctora Claudia Maya, del Centro de Investigaciones sobre América del Norte, el CISAM. Bienvenida, Claudia. Gracias, un placer. Y tenemos también al doctor César Duarte, también colega, amigo y compañero ahí del Instituto de Investigaciones Económicas. Hola, gracias por la invitación. Muchas gracias a ustedes por aceptar la invitación. Bueno, entonces para esa primera ronda de intervenciones, quisiera preguntarle, y para animar un poco la discusión, Claudia, ¿tú puedes explicarnos un poquitín qué es eso de estanflación con más detalle? Bueno, dentro de los ciclos económicos podemos encontrar distintos periodos a lo largo de este, pero particularmente la estanflación hace referencia a un periodo de tiempo de falta de crecimiento con aparición simultánea de la inflación. Y este fenómeno es interesante porque dentro de la teoría económica tradicional se dice que los periodos de inflación solamente se presentan en periodos de auge, de crecimiento, ¿no? No obstante, la mayoría de las economías latinoamericanas y ahora a la par economías de mayor desarrollo están presentando este proceso sincronizado de falta de crecimiento con procesos inflacionarios agudos simultáneamente. Entonces, pues este proceso económico tiene toda una serie de consecuencias y origen que son muy palpables, sobre todo en la población de a pie. César, entonces justo, o sea, ya hemos entendido un poco mejor qué es ese, ¿no? Cuando se da de manera sincrónica, bajo crecimiento y inflación. Pero la estanflación actual, ese momento, en 2022, ¿tú a qué le atribuyes a su origen? Sí, como comentaba Claudia, la estanflación es algo muy, digamos, muy raro que ocurra en los ciclos de crecimiento económico, ¿no? Y que incluso desde la teoría económica, cuando, digamos, la primera vez, no que ocurre en la historia, pero que ocurre en la historia moderna, ¿no? Dio pie a una revolución en la teoría, ¿no? Pasó a justificar el abandono del keynesianismo y el paso al monetarismo, porque se decía que el keynesianismo no podía responder a por qué ocurrió un proceso de estanflación, ¿no? Que en teoría es contradictorio. Se supone que los precios suben cuando la demanda es muy alta, y en un contexto de estancamiento, pues la demanda tiende a ser baja y sin embargo hay inflación. Entonces, eso nos puede dar alguna luz respecto a cómo explicamos lo que está pasando ahorita, ¿no? Porque usualmente la estanflación la consideramos justamente por eso, porque hay un aumento en la demanda muy acelerado que hace que aumenten los precios porque la oferta no puede crecer tan rápido. Pero ahora no es así, ¿no? Porque justamente venimos de 2 años de pandemia donde el problema era el contrario, ¿no? Teníamos muy poquita demanda. Faltaba consumo, no podíamos salir a consumir, no podíamos salir a los restaurantes, ¿no? A pesar de que creció el comercio electrónico, no llegó a llenar el vacío que dejaba el comercio tradicional. Entonces, la explicación la tendríamos que buscar por otro lado, aunque claramente hubo cierto aumento de demanda en el año inmediatamente posterior a la pandemia, debido justamente a toda esta demanda que estaba contenida y que se libera de repente. Pero a eso tenemos que añadir sobre todo los problemas que hemos tenido con la producción, ¿no? Con las cadenas globales de valor, que es como le llamamos, que es esta idea de que si yo estoy ensamblando un automóvil en México, ¿no? Algunas partes vienen de Brasil, otras vienen de China, el diseño viene de Europa o de Estados Unidos, y luego ese automóvil se tiene que trasladar hacia el mercado donde se va a vender, y todo eso se detuvo con la pandemia, ¿no? Entonces, eso dificultaba la producción, hizo que la cantidad de bienes que había en el mercado fuera más baja y que además fuera más caro producirlos y llevarlos a ese mercado, ¿no? Entonces, por un lado,
digamos, ya veníamos con este proceso de empuje en los precios, y a eso le sumamos lo que pasa en Rusia, ¿no? Que también es una nueva barrera al comercio, ¿no? En una zona crucial para el comercio internacional, que es Europa del Este, y además el aumento de los precios de los energéticos, que ha afectado sobre todo a Europa, ¿no? Que viven del gas ruso para generar electricidad, y que ahora ese gas ruso ya no se tiene acceso o es ya muy caro, ¿no? Entonces, por ese lado, eso explica que tengamos este aumento tan acelerado de precios, y sin embargo seguimos con los mismos problemas de producción, y por lo tanto seguimos teniendo cierto estancamiento económico. Creo que también hay un elemento que no estamos considerando y que ya está siendo considerado por fuentes oficiales, y es el poder monopólico de fijar precios por las grandes empresas energéticas, petroleras básicamente, y aún la dificultad para frenar esta subida de precios al no haber contrapeso que limite el poder monopólico de estas grandes empresas, sobre todo energéticas y de alimentos. Esto sí está contribuyendo fuertemente a la inflación. Otra cuestión importante es la evaluación, la revaloración del dólar. Para los países de América Latina que se ven obligados a devaluar sus monedas para ir sorteando esta crisis, les está costando mucho el importar y ser competitivos ante un dólar fuerte, ¿no? Básicamente hacia los países emergentes, pero también en los países más avanzados como en Europa. Entonces, creo que estos dos elementos contribuyen al proceso inflacionario doméstico en los países de la región de América del Sur, inclusive en México también se ve un poco menos notorio que en Argentina, pero también está involucrado en este proceso. No, justo yo quisiera aprovechar para abonar con dos datos, ¿no? O sea, que la inflación en general, por primera vez en muchas décadas, la estamos contando por arriba de los dos dígitos, ¿no? Ese es algo relativamente novedoso en esa etapa. Tanto es así, la inflación y por grupo de productos, eso también es sentido de manera distinta, ¿no? También, como ustedes mencionaron, los energéticos y los alimentos están jalando esa subida de manera más acelerada que otro grupo de productos, ¿no? En un estudio de la OECD de agosto de 2022, la inflación de alimentos los países de la OECD en agosto fue de 15%. En México, 14.2%. Y de manera simultánea, el crecimiento esperado para la economía mexicana en 2022 por la CEPAL es de 1,9%, si bien nos va a 2%, ¿no? Entonces tenemos de un lado la inflación y la inflación de alimentos corriendo esa carrera por la decota, ¿no? Y salarios e ingresos para la clase trabajadora creciendo de manera mucho más lenta, ¿no? Entonces, yo creo que esos son los elementos que a mí me gustaría que aprofundáramos en una segunda ronda de intervenciones, luego que veamos una entrevista. Muchas gracias. Inflación es, y la entendemos desde el punto de vista de la economía, cuando empiezan a subir los precios de los productos que consumimos. O sea, si de repente un kilo de jitomate te costaba 20 pesos, pues resulta que a lo mejor en diciembre ese mismo kilo te cuesta 40 o 45 pesos, pero posiblemente para enero o febrero baje. Yo eso no lo calificaría como inflación, simplemente que hay momentos en que la inflación sube y baja dependiendo de la demanda de un producto. ¿Por qué pongo el jitomate? Porque el jitomate es una fruta, ¿no?, que usamos mucho en la comida, sobre todo para Navidad. Pasando a lo que es la inflación, ya sobre todo lo que estamos viviendo en estos momentos, la inflación es una inflación, y esto ya lo han dicho muchos economistas del Instituto de Investigaciones Económicas, es una inflación que se genera
a raíz de que se cierra la principal fábrica a nivel global, que es China, cierra sus fábricas y todos los demás países empezamos a cerrar nuestras fábricas, nos fuimos a nuestras casas y, por supuesto, cuando viene los programas, sobre todo de los bancos centrales, para crear, dar dinero y poder tratar de reactivar la caída tan fuerte que tuvimos del Producto Interno Bruto, pues empieza a haber una demanda. Y entonces ahí hay una lucha entre la escasez de un producto y la demanda. Eso es lógico. Si yo tengo 10 coches, pero tengo 100 compradores, pues yo como fabricante, si antes los vendía a 10,000, pues puedo darme el lujo de subirlos mucho más, a 20, a 30 o hasta 100,000 pesos, y seguramente va a haber alguien que va a querer. Entonces, esto es un ejemplo quizás muy, muy a nivel pues de kinder para poder entender lo que es la inflación, pero el problema inflacionario que tenemos ahorita es un problema que ya rebasó y que se nota justo en las grandes ganancias que han tenido desde el 2000, días, meses, semanas después del confinamiento. Y si vemos el Dow Jones, que es uno de los indicadores de la bolsa en Nueva York, si vemos ese indicador, pues vemos cómo subió a más de 36,000, una cosa impresionante, y ahorita está bajando cerca de 29, casi a los niveles que tenía el Dow Jones en febrero del 2020. Entonces, esta inflación pues está creando pues muchos problemas, hay escasez, y bueno, para mí esta sería como una inflación. Ahora, es muy interesante, también hace poco salió el billete de 1,000 pesos en nuestro país. En ese momento dije, este es el reflejo de la inflación. ¿Por qué? Porque cuando los billetes se empiezan a tener más cifras, después habrá que quitarle los ceros, como fue el caso de México, y bueno, y de Brasil y de Argentina en la década de los 80s, que uno cambiaba un dólar y le daban así de billetes, pero el cafeciño, cuando uno lo quería comprar, pues resulta que todos los billetes se iban. Entonces, aparentemente, uno tiene demasiados billetes, pero cuando los intercambia por un café o por un jugo, pues esos billetes simplemente se hacen chiquitos. Y entonces, este es un problema porque los salarios, y aquí es donde viene el problema, los salarios no suben igual que los precios de las mercancías que estamos consumiendo. Entonces, espero que la explicación sobre la inflación haya quedado clara. Estamos con el doctor Roberto Soto, de la Universidad Autónoma de Zacatecas, y con él vamos a seguir investigando y preguntando, y aprovecho para preguntarle, Roberto, ¿la inflación por qué es un problema económico? Gracias, doctora Mónica, gracias al instituto. Mira, es un problema económico porque en teoría afecta, teoría y práctica, ¿no? Afecta a las poblaciones de menores recursos. Pero no solo a las poblaciones de menores recursos, porque en ellas porque se pierde el poder adquisitivo, pero también a la población en su conjunto, a la economía en su conjunto, porque se pierde el dinamismo económico. Esto afecta empresas, al mismo gobierno y obviamente a la población. Eso de perder poder adquisitivo es muy importante porque las personas ya no pueden comprar las mercancías que antes comprabas en los periodos anteriores. O sea, si tenemos inflaciones pequeñas de 3, 4 manejables, entonces las personas pueden comprar sus bienes y servicios de manera constante, pero en el momento que surgen periodos inflacionarios altos, entonces las personas en general no pueden comprar esos bienes y servicios. Por lo tanto, eso afecta también a las empresas, porque nadie les va a poder comprar sus bienes y servicios que están produciendo. Por lo tanto, también afecta a los gobiernos, porque los gobiernos, su principal fuente de ingresos o una de sus principales fuentes de ingresos es el cobro de impuestos. Entonces, si las empresas no reportan utilidades, no reportan ganancias, no reportan
dinamismo económico, los gobiernos se ven muy afectados. Entonces, es muy importante tomar en cuenta estos fenómenos inflacionarios que estamos viviendo hoy en día en la economía a nivel mundial. Entonces, todo es una cadena, todo está conectado, la economía está conectada, no es una economía lineal. Entonces, la economía es algo más allá de sube esto, baja lo otro, no. Todo está conectado, hay encadenamientos productivos que se ven afectados en el momento que un motor de la economía falla, entonces empiezan a fallar el resto de los motores. Entonces es muy importante, pero afecta principalmente a las poblaciones con menores ingresos. Se dice que es el impuesto a los pobres y que les pega de manera directa en sus bolsillos, en la vida diaria, en el acontecer de su economía. Pues las empresas se ven muy afectadas por las cuestiones inflacionarias, por lo que hemos comentado. Y justo pensando eso, porque hay nuevas generaciones que no han convivido con una inflación en alza como ahorita estamos observando, ¿no? Ese periodo anterior de una macroeconomía que estaba manteniendo la inflación bajo control, bajo el régimen de metas de inflación. O sea, pero la inflación bajo control, ¿qué significó esos últimos 20 años? ¿Estaba todo bien o qué pasó ahí? Esta pregunta es muy interesante. Y es por lo siguiente, en la década de los 80, en los países principalmente de América Latina, vivimos niveles inflacionarios en promedio de 150, 180, aunque hubo situaciones en las que teníamos niveles inflacionarios de 1000, 2000, 3000% en algunos países de América Latina, Brasil, Argentina, etc. México vivió niveles inflacionarios de 150% en la década de los 80. El problema es que con la implementación de medidas ortodoxas, que principalmente son impulsadas por los bancos centrales, hubo un control de la oferta monetaria porque se decía que la inflación es un fenómeno que afecta a los más pobres. El problema es que cuando el único objetivo del banco central, de los bancos centrales, es el control inflacionario, entonces eso va a afectar también al resto de la economía. Porque al tener un control inflacionario, no se emite, por ejemplo, más dinero, no se inyecta más dinero a la economía. Al no inyectarse más dinero a la economía, se está trabando, se está afectando el crecimiento, la inversión, el desarrollo económico que tenemos, que deben de tener las economías. Entonces, al tener solamente un objetivo, afecta al resto de la economía. Por eso explica en parte por qué las economías, principalmente de América Latina, hemos tenido crecimientos muy bajos, de 1, 2, 3%, pero en periodos muy largos. O sea, tenemos ya un fenómeno que se conoce como estancamiento estabilizador de 30, 40 años. Entonces, el solamente enfocarse en el control inflacionario por parte del Banco Central y tenerlo como receta, esto afecta al resto de la economía. Otra cosa, ¿qué es lo que provoca la inflación? Dicen los teóricos ortodoxos. Una de las variables que afecta el crecimiento de la inflación o que provoca crecimiento de inflación es el alza salarial. Entonces, no subamos los salarios, mantengámoslos bajos, al menos en términos reales, mantengámoslos lo más bajo posible para que no afecte el nivel inflacionario, porque si suben los salarios, va a subir la inflación. Y como la inflación es un fenómeno que afecta principalmente a los más pobres, entonces es algo que debemos controlar. Entonces, todo esto el control inflacionario ha arrojado problemas muy serios al resto de la economía. Entonces, es algo que es un punto muy interesante que se debe de destacar y se debe analizar cuando se trata el fenómeno inflacionario. Principalmente hay otras, ¿no? Pero en términos muy simples, por ejemplo, nos metemos a los salarios, nos suben los salarios porque hay que contener la inflación según las políticas ortodoxas de los bancos centrales. Bien, retomando un poco esa discusión de las implicaciones de la aceleración de la inflación en distintas clases sociales, ¿no? Y el poder adquisitivo de las clases sociales. Claudia, ¿será que nos puedes comentar un poquitín más ese efecto? ¿Qué significa el poder adquisitivo y el proceso de inflación? ¿Lo que hace con el poder adquisitivo? El poder adquisitivo es la capacidad de compra con un determinado salario.
Obviamente, como ya vimos en el video, entre más crezcan los precios, el poder adquisitivo, si permanece estable, pues se reduce. Y muchas veces este poder adquisitivo incluso puede achicarse. Entonces, no hay peor cosa que puede pasar a una sociedad es tener un proceso inflacionario creciente con la falta de empleo, que es lo que está provocando esta inflación. Entonces, estos fenómenos simultáneos golpean cruelmente a la sociedad, sobre todo a las capas más básicas, más bajas, o aquellas familias que van al día en relación a su ingreso. Cabe recordar que México es un país de empleo informal. Lo que ha sostenido la economía mexicana durante la pandemia y actualmente, no hemos salido de todos modos, ha sido este empleo informal, con falta de servicios de seguridad social y de educación y demás que obviamente consumen parte del ingreso. Aunado a este proceso inflacionario, pues las familias mexicanas y en todos lados se ven muy golpeadas, ¿no? Para la clase media hay un problema importante, que es la parte de las hipotecas y los créditos. También se encarecen los créditos porque las principales políticas económicas adoptadas para contener los procesos inflacionarios, pues es la subida de intereses y el recortamiento de presupuesto o el recorte de los presupuestos. Entonces, estas familias de clase media sí se ven también afectadas al ver sus hipotecas o los créditos encarecidos o las rentas. Entonces, esto es buena parte de lo que consume el ingreso de estas familias. Y qué interesante lo que dices, porque en el bloque anterior justo nos estabas platicando del poder monopólico de empresas en formar precios, en dar precios y esa ganancia extraordinaria que la pandemia se ha traducido en ganancias extraordinarias para ciertos grupos de empresas. Y ahora ya nos muestras la contracara, ¿no? O sea, versus eso tenemos salarios nominales estancados que con la aceleración de precios significa disminución del poder adquisitivo de la clase trabajadora, ¿no? Entonces, ese César, para seguir abonando en esa discusión, Claudia también mencionó de los efectos de esos mecanismos de política monetaria para contener la inflación, para intentar contener la inflación. ¿Qué nos puedes decir de eso? Sí, justo, digamos, la receta de manual cuando hay un proceso inflacionario es subir las tasas de interés. Pero esa respuesta se relaciona mucho con lo que comentaba Claudia ahorita y con los efectos, digamos, diferentes que tiene la inflación sobre distintos grupos sociales. Porque, por ejemplo, cuando hay un proceso inflacionario, uno de los grupos que se ve afectado directamente son aquellos que prestan dinero, ¿no? Si yo presto 50 pesos ahorita o el día de hoy y con esos 50 pesos puedo pagar una comida, y un mes después me regresan esos 50 pesos, pero en medio hubo un proceso inflacionario, con esos 50 pesos tal vez ya no voy a poder pagar esa comida. Entonces yo como prestamista perdería dinero en términos reales o capacidad de compra en términos reales. Y justamente eso explica en gran parte por qué los bancos centrales se preocupan tanto por la inflación, ¿no? Estos poderes monopólicos y en este caso las empresas financieras que se ven perjudicadas por procesos inflacionarios presionan mucho para que se trate de controlar, o al menos para que se compense, y de ahí viene el aumento en las tasas de interés. Porque es decir, bueno, si el dinero con el que me estás pagando lo que yo te presté va a valer menos cuando me lo regresas, pues tienes que pagarme un interés adicional para compensar esa pérdida, ¿no? Y entonces eso, al mismo tiempo que defiende a este grupo, termina perjudicando a la mayoría de la población, que somos todos aquellos que no prestamos, sino que pedimos prestado, ¿no? Y entonces la respuesta de la mayoría de los gobiernos siempre va por ese lado. El Banco Central sube mucho la tasa de interés, ¿no? Lo cual tiene efecto sobre el costo de los créditos, pero además hace más profunda este estancamiento, ¿no? Del que ya veníamos platicando y que, como decía Claudia, es el peor de los mundos posibles. Te suben los precios de los productos que consumes,
y no hay menos capacidad de empleo, ¿no? Hay menos empleo, suben las tasas de desempleo, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, el presidente de la Reserva Federal hace unas semanas decía, vamos a controlar la inflación, no importa qué, incluso a costa de un aumento en los niveles de desempleo, ¿no? No es esa la única salida. Existen otro tipo de medidas que pueden tomar los gobiernos, ¿no? Que implicarían, digamos, un aumento en el gasto, ¿no? Que sería, por ejemplo, subsidios a ciertos productos, ¿no? E incluso negociar controles de precios, que es un poco lo que se ha intentado en México, hasta de una manera bastante tímida, creo yo, ¿no? Pero lo que ha pasado en Europa con control del precio de los energéticos, ¿no? En estos días se ha hablado mucho sobre el plan de la nueva ministra británica, ¿no? De mantener durante 2 años controlado el precio de los energéticos, justamente por las presiones de Rusia, etcétera, del gas ruso, ¿no? Entonces, en realidad hay muchas medidas, pero lo que usualmente se utiliza es la tasa de interés, ¿no? Entonces, si hay inflación, suben la tasa de interés. Es prácticamente una respuesta inmediata. Y esto crea mucha presión sobre los bancos centrales, porque ellos toman decisiones en función de las propias necesidades de sus países. No obstante, este tipo de políticas que ellos asumen terminan pues afectando al resto de los países más débiles, ¿no? Y de ahí pues el creciente endeudamiento para los países emergentes. Este es un problema importante, pero creo que los bancos, recordando un poco a nuestra querida doctora Correa, decía que el negocio de los bancos es prestar, y ellos discriminadamente pueden decidir o no prestar. No, entonces, esta idea de que los bancos pueden perder durante procesos inflacionarios, yo la cuestionaría un poquito, precisamente porque toda la política se orquesta precisamente para que los bancos, además de que no pierdan, ganen en procesos de crisis o en este tipo de procesos, ¿no? Excelente. Ese solo antes de ir a pausa, César, si nos puedes decir un poco más de esa relación entre Banca Central de Estados Unidos, ¿no? La Fed, la tasa de interés sobre los títulos en Estados Unidos y qué pasa con la política monetaria en nuestros países de América Latina. Sí, justo, y ya lo comentaba Claudia, y lo que pasó en los 80s fue justamente un reflejo de eso, ¿no? Estados Unidos tenía un proceso de esta inflación muy profundo y aplica una política de tasas de interés muy altas que suben muchísimo el endeudamiento para los países de América Latina, y es uno de los motivos más importantes que explican la crisis de la deuda de los 80s en América Latina. Y en Estados Unidos, y un poco lo que pasa con los bancos centrales actualmente es que cuando la tasa de interés en Estados Unidos sube, poniendo por ejemplo el caso de Banco de México, Banco de México tiene que seguir el mismo camino, porque si no, corre el riesgo de que todos los capitales que están invertidos acá vayan hacia Estados Unidos, donde la tasa de interés es más alta, es decir, la ganancia que pueden obtener allá es mayor, ¿no? Y eso genera presiones sobre el tipo de cambio. Eso puede hacer que se devalúe el tipo de cambio, lo que puede hacer que la inflación sea aún más alta, ¿no? Porque entonces el costo de lo que importamos va a ser más caro, ¿no? Entonces, digamos, es un problema que se va autoalimentando. Y se descompensa aún más con el endeudamiento, porque cuando las tasas de interés suben y los tipos de cambio se devalúan, la deuda se hace mucho más escasa y más cara. Entonces, esto les crea problemas en balanza de pagos, les crea una serie de problemas generalizados mucho más difíciles de contener con las políticas económicas tradicionales. Ok, muchas gracias. Yo creo que fuimos de lo más sencillo hasta algo más complejo y actual sobre el tema de estancamiento, inflación, política monetaria. Ahora vamos a un descanso y luego retomamos. Gracias. Bueno, entonces ya retomando un poco lo que estábamos discutiendo, yo creo que los bloques anteriores quedamos en esa vinculación entre el llamado lado real y el lado monetario de la economía que está en el proceso de esta inflación. Pero ahorita yo quisiera pedirles, por favor, para escucharlos un poco más, sobre cuáles son las expectativas que ustedes tienen para la recuperación post-pandémica, ¿no? Entonces, Claudia, si nos pudieras hablar un poco lo que tú esperas en esa accidentada recuperación post-pandémica en la economía global.
Leyendo los informes del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, lo que la propia OCDE ha publicado y obviamente la ONU, no tienen expectativas positivas en los próximos 3 años. Ellos consideran que los procesos inflacionarios continuarán un par de años y después posiblemente haya una reducción. No obstante, para poder alcanzar los niveles inflacionarios y de crecimientos anteriores a la pandemia, tendrá que pasar varios años, inclusive una década. Entonces, simplemente algunos datos que tenemos para el crecimiento mundial. Sabemos que en el 2021 creció 6%, que para fines de este año ese crecimiento se va a reducir a 3.2% y en el 2023 escasamente alcanzarán el 2.7%, ¿no? Los países más avanzados como Estados Unidos, con economías crecientes durante el 21, para este año apenas alcanzará el 1.6 y para el 2023 el 1.1. Entonces, esta es la tendencia en la región. Países como Alemania, que es el más representativo de la Unión Europea, tendrá un crecimiento de 1.5 y probablemente decrecerá 1.3. Igual China, que alcanzó 8.5 durante el año pasado, se verá en una tendencia decreciente en los próximos 2 años. Entonces, si estos son los motores, las economías que de cierta forma jalan las regiones y la economía global y que pueden dinamizar la demanda y la oferta, pues si ellos están estancados, obviamente el resto del mundo también lo estará. Los procesos inflacionarios acompañan a este decrecimiento generalizado. Entonces, sí vemos problemas fuertes en cuanto a crecimiento y producción. Pero el otro problema importante es los problemas de desempleo que veremos de manera generalizada, porque no se ve una vía de solución pronta a los 3 problemas importantes que aquejan la economía global, que es la guerra en Ucrania, el incremento constante de los precios en los energéticos y en los alimentos, y el tipo de políticas que están implementando en todas partes del mundo, estas políticas procíclicas, que lejos de contener este proceso de deflación, de inflación y crecimiento, de crecimiento, lo que están es acelerándolo. Entonces, hay quienes tienen un panorama muy oscuro en los próximos años, que podríamos alcanzar una situación mucho más difícil de la que vivimos en el 2007-2008, porque tenemos también el proceso de pandemia que no ha terminado. Entonces, pueden surgir algunos otros lockouts, como los que vivimos, a lo mejor más regionales, pero no se descarta esa posibilidad, porque hasta que no se tenga completamente controlada la pandemia, esta seguirá afectando el comercio internacional. No, excelente, Claudia, digo, excelente tu respuesta, no el panorama, ¿no? Pero César, dice, ¿hay mejores noticias para el caso de la economía mexicana o seguimos en la misma tónica, un poco más pesimistas con relación al desempeño del futuro de la economía mexicana? La economía mexicana se caracteriza por estar, digamos, muy relacionada de manera muy directa con la economía global, principalmente con Estados Unidos, ¿no? Entonces, muchas veces lo que pasa con Estados Unidos es un indicio de lo que nos va a pasar a nosotros, ¿no? Por la economía mexicana yo veo básicamente 2 problemas que hacen que el panorama sea igual de oscuro. El primero es justamente la desaceleración en Estados Unidos que se espera, ¿no? Eso lo que hace es que reduce las exportaciones que tiene México a Estados Unidos, reduce las remesas, ¿no?, que llegan de los mexicanos que están trabajando en Estados Unidos, ¿no? Y eso limita la disponibilidad de fondos para la economía mexicana, la posibilidad de gasto, ¿no? Y eso hace que no haya expectativas de crecimiento económico muy buenas, ¿no? Si a eso le sumamos la política que está siguiendo el gobierno para responder a este proceso inflacionario, que es la que comentábamos, que es el Banco de México aumentando mucho las tasas de interés, ¿no? Eso lo que genera es que hace más caro el financiamiento, eso hace más caro, digamos, la vida para las clases medias o para gran parte de la población, no solo clases medias, pero eso también lo que hace es que
hace más caro el financiamiento para las empresas, ¿no? Entonces las empresas producen menos, hay más desempleo, contratan menos trabajadores, hay menos producción y tal. Entonces, todo eso lo que genera es la expectativa de que la economía mexicana va a seguir estancada en los próximos años, ¿no? Si eso le sumamos que este sexenio se ha caracterizado por estas políticas de austeridad, ¿no? Que el gasto público podría ser algo que podría llegar a contrarrestar ese estancamiento causado por todas estas situaciones, pues no parece que eso vaya a cambiar, ¿no? Parece que las políticas de austeridad van a continuar, ¿no? El gasto público sigue siendo bajo y no hay como un empuje para que haya crecimiento y los precios, dado el contexto internacional y dado que en este caso el proceso inflacionario no es exclusivo de la economía mexicana, sino que responde a muchísimos otros factores que ya hemos comentado, no, tampoco parece que se vaya a resolver muy pronto, ¿no? Entonces yo creo que este panorama de estanflación, ¿no?, que estamos enfrentando, pues va a continuar, ¿no?, y vamos a llegar al punto en que la estanflación no va a ser una palabra que usemos solo los economistas, ¿no?, sino que se va a volver del lenguaje popular. Hay algo que no hemos mencionado y esto es la inestabilidad financiera. Recordando a Minsky en su libro Can It Happen Again, precisamente nos habla de la inestabilidad. ¿Podría generarse otra crisis financiera como la del 2000, no, de 1930? Y él dice que sí. Y esto tiene mucho, esto viene a colación. ¿Por qué? Porque precisamente las políticas monetarias adoptadas generalizadamente en la economía global generarán inestabilidad financiera. Entonces, por ahí hay muchos analistas están preocupados porque no saben en qué momento algún país puede caer en default o alguna empresa por las elevadas tasas de interés pueda caer también en default. ¿O qué sector? Como el sector de la vivienda, ¿no?, dada la falta de ingreso. Entonces, es un foco importante, un foco rojo los mercados financieros, porque ese creciente endeudamiento de los países y la falta de ingreso o posibilidades de pagar su deuda también podrían detonar una crisis generalizada. Entonces, es importante ver la estabilidad o la inestabilidad que las políticas monetarias están generando a un largo plazo por querer solucionar una situación presente. Excelente. Ahora vamos a ver un otro video y ya merito regresamos. Esto es muy importante porque, mira, justo hoy estaba leyendo la prensa y resulta que con el problema bélico entre Rusia y Ucrania, bueno, pues se crearon ciertas sanciones y el precio del petróleo, el precio del Brent, porque hay diferentes precios, pero el del Brent subió a más de $120 hace algunos meses y ahorita se está bajando porque además también Estados Unidos es uno de los países que triplicó su producción de petróleo desde los años 70 al día de hoy. Entonces, esos precios en el mercado, o sea, si Rusia está inundando el mercado con sus productos, precisamente con el petróleo, le ponen sanciones, pues el precio sube. Viene Estados Unidos, empieza a bajar el precio del petróleo y hoy lo que hizo Arabia Saudita, tiene una de las principales empresas petroleras que es Aramco, decidió para ayudar a Rusia que el precio del petróleo no podía bajar por abajo de $90 y por lo tanto lo que van a hacer es, para tener mayores ganancias, es reducir la producción del petróleo. Entonces esto está creando una situación de muchísima tensión precisamente a raíz del conflicto bélico y sobre todo de las tensiones que le han impuesto a Rusia. Bueno,
definitivamente que la respuesta del Banco Central, y hablo de la el principal banco ahorita a nivel mundial es el banco, la Reserva Federal de los Estados Unidos, empezó a subir las tasas de interés. Y por supuesto, México es un país cuya política monetaria está subsumida a la política del Banco Central de Estados Unidos. Esto a raíz principalmente de la firma del Tratado de Libre Comercio, que en 1994, y reforzado con la firma del T-MEC hace ya casi 3 años. Esto hace que si Estados Unidos sube la tasa de interés, México automáticamente. Lo que está haciendo ahorita, esa tasa de interés está haciendo para todos los países, está creando un problema porque el dólar se ha estabilizado muy bien, pero vemos cómo la libra esterlina ha bajado en relación con el dólar y el euro también. Entonces, puede llegar a un problema de guerra de monetaria en la medida en que Estados Unidos está viendo beneficiado por esas tasas de interés muy altas. ¿A qué me refiero? Que la tasa de interés es un premio a los capitales. Si yo tengo mi dinero depositado en un banco mexicano y puedo, a través de una operación de SWIFT, mandarlo a un banco de Estados Unidos, pues ese banco me va a dar mayor interés. Por supuesto que no es una persona. Aquí son los grandes capitales, toda esa liquidez que hay en los mercados financieros que se van hacia Estados Unidos y, por supuesto, van a tener mayores ganancias, una ganancia financiera, pero la van a tener. Y esto hace pues que de inmediato todos los demás países, pues si la libra, con todas las medidas que Liz Truss ha puesto, pues qué mejor que los británicos o los capitales británicos o los grandes corporativos pues decidan salir de la City, ¿no?, a Wall Street. Entonces, pues esto es muy interesante ver lo que estamos pasando en estos momentos. Y México, pues sí, ¿de dónde va a sacar ese dinero para poder pagar esas altas tasas de interés pues a los ahorradores, pero a la tratada México con Estados Unidos y sus acreedores a nivel internacional es en dólares y el servicio de esa deuda va a subir automáticamente? Entonces, este es uno de los problemas a los que nos estamos enfrentando, y así como las deudas soberanas, el pago de esas deudas de México, Brasil, Argentina, tendremos que pagar más, pues también todos aquellos y aquellas que han sacado un préstamo hipotecario para un departamento o un préstamo para un coche, seguramente en vez de pagar a lo mejor 1.200, 1.500, pues ahora van a tener que pagar mucho más. Y los sueldos y salarios no suben al ritmo de la inflación. Entonces, la tasa de interés en sí es el enemigo número uno de quienes recibimos un ingreso. Seguimos con Roberto, nuestro especialista de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Roberto, la inflación post-pandémica, ¿no?, combinada con estancamiento económico y esa incertidumbre en la recuperación económica tras los primeros años de pandemia. ¿Qué nos puedes comentar sobre ese proceso inflacionario actual? Es algo muy interesante, Mónica, por lo siguiente, porque no lo debemos analizar en forma general, porque hay regiones y dentro de las regiones hay países. Hablemos de América Latina. En América Latina hay países que tienen niveles inflacionarios que han aplicado políticas que ha permitido que los niveles inflacionarios sean bajos. En el sudeste, en América Latina, por ejemplo, tenemos el caso de Bolivia. En el sudeste de Asia, que es una región donde predominan países, tenemos países como Vietnam, Singapur, Tailandia, la misma China, la India, toda esa región mantiene niveles inflacionarios bajos, pero el resto de las economías, principalmente en Europa y en el resto de la economía, en el resto de América Latina, tenemos niveles inflacionarios relativamente altos, superiores a los niveles anteriores, antes de la pandemia.
aunque no superiores a los niveles de la década de los 80, para el caso de América Latina. ¿Por qué se da ese nivel inflacionario? Bueno, hay dos fenómenos que tú ya mencionaste. Uno, el que la economía se paralizara por la COVID-19, aunque ya teníamos indicios de desaceleración económica desde la crisis de la subprime del 2008, ya la economía se venía estancando. Viene la COVID, pero también viene un conflicto bélico que algunos llaman guerra Ucrania-Rusia, algunos la denominamos conflicto bélico OTAN, Rusia, Estados Unidos y obviamente Ucrania, donde entran muchos países en ese conflicto, y se paraliza porque tenemos que Rusia y Ucrania son dos de los principales suministradores de alimentos, de fertilizantes. Entonces se paraliza la economía, paralizas esa parte, no tienes las materias primas, entonces Europa se ve estancada y eso afecta al resto de la economía. Entonces el fenómeno inflacionario se presenta por eso. Aunque hay algunos países que han adoptado otro tipo de políticas para poder contener. Antes de que tuviéramos los niveles inflacionarios en promedio del 10%, 12% a nivel mundial, en el caso mexicano del 8%, 8.1% que tenemos actualmente, algunos habíamos sugerido que debería de haber un control de precios de ciertos productos, al menos de manera temporal, para poder contener esa alza inflacionaria, porque, como se ha dicho, esto afecta principalmente a los ingresos más bajos, aunque también tiene efectos multiplicadores, obviamente, en el resto de los sectores económicos, el sector empresarial, el sector gubernamental. Entonces, es un fenómeno que aparentemente no va a terminar en el 2022 ni en el 2023. Entonces, vamos a ver tener niveles de incertidumbre durante los siguientes 2 años a nivel mundial. Entonces, las economías locales tendrían que aplicar medidas de contención, principalmente mayor gasto público, mayor gasto social. Esto es fundamental. Mayor eficiencia en el gasto que provoque encadenamientos productivos, que no tengamos economías que necesariamente tengan que depender de las materias primas de otros países. Entonces, eso es lo que deberíamos hacer las economías principalmente de América Latina, hablando del caso mexicano, tener soberanía, por ejemplo, en alimentos, que es nuestro principal rubro que hace que crezca el nivel inflacionario en el nivel de 8.1%. Entonces, tenemos que contener eso, y los restos de las economías tendrían que hacer lo mismo, porque no tiene caso que un solo país lo haga y el resto no lo hagan, porque estamos encadenados. Cada uno de los países dependemos, entonces debemos hacer políticas públicas donde haya un mayor gasto público. Entonces el Estado es fundamental para poder contener este fenómeno llamado inflación. Excelente, muchas gracias, Roberto. No, gracias a ti, Monica. Retomando un poco nuestra discusión y ahora ya para encerrar nuestro programa de hoy, mira, dice el refrán, ¿no? Pesimismo del diagnóstico, optimismo de la acción. Yo creo que el bloque anterior terminó muy sombrío. Entonces, pero como debe de ser, ¿no? O sea, el panorama está de huracanes y huracanes y la temporada de huracanes no cesa, parece ser, en la economía global y en la economía mexicana. Pero quisiera cosechar sus conclusiones finales, un mensaje final. Y si se puede, algo para llenar de alegría los corazones que nos ven. Considero que las acciones que se tomen hoy tendrán una repercusión muy importante en un futuro y no muy lejano. Si solamente se utiliza la política monetaria para tratar de solucionar este problema inflacionario, pues lo único que sucederá es que se agudiza la crisis. Hay que entender también que estamos en crisis simultáneas, o sea, es una crisis inflacionaria, es una crisis alimentaria, una crisis energética, una crisis del cambio climático y una crisis económica generalizada, de migración también,
¿no? El cambio climático ha contribuido también al incremento de los precios de los alimentos y no se ve pronto un cambio hacia energías limpias que requieren un montón de dinero público. Entonces, verdaderamente hay una problemática importante enfrente. No obstante, el tratar de aplicar políticas no solamente monetarias y para solucionar el problema y hacer uso de la política fiscal, como nos los enseñaba Minsky, un big bank y un big government, para tratar de sortear, podría ayudar a mitigar los efectos de la crisis. No digo solucionar, las crisis financieras son, las crisis económicas en general son inherentes al sistema capitalista, pero para tratar de atenuar los efectos, sobre todo en la población, es fomentar el empleo. ¿Cómo? Con programas sociales, con programas que son, pues, de cierta forma costosos, pero que están generando poder adquisitivo. Y ese es el problema de que estamos enfrentando, la falta de poder adquisitivo y mantener su valor. Entonces, pues, apoyos a las poblaciones más vulnerables, topes al crecimiento de los precios, regulaciones a las grandes corporaciones para la fijación de precios y taxar a estos capitales financieros y de ahí obtener recursos para invertir no nada más en el gasto corriente del gobierno, pero también en infraestructura, creando más empleo, creo que podría ser la solución. Pero eso es voluntad política, ¿no? Y en los países menos democráticos tenemos menos capacidad de decisión o la población en general. Entonces creo que tendríamos que hacer presión porque se busquen otro tipo de soluciones no tan dañinas como el puro uso de la tasa de interés. Ok, Claudia, no nos dio un día ensolarado, pero al menos menos nebuloso, ¿no? A ver, César, por favor. Sí, justo, digamos, algo que muchas veces se nos olvida a los economistas mismos es que pues la economía es una ciencia social, ¿no? Y eso lo que significa es que, a diferencia de la física, que tiene una ley de la gravedad y que no puede hacer nada al respecto, pues las reacciones que tenemos en economía no tienen que ser así necesariamente, ¿no? Porque la sociedad las construye así. La forma de controlar la inflación en los últimos años se ha hecho de esta forma, pero no siempre ha sido así y no tiene por qué necesariamente ser así, ¿no? Entonces, como bien comentaba Claudia, hay un punto ahí que es clave, la voluntad política, ¿no? El buscar estos mecanismos distintos para controlar la inflación, para estimular el empleo, requieren una voluntad política diferente, ¿no? Y buscando ese rayito de esperanza, en la región parece que se está dando una reconversión, en la región, en América Latina, se está dando una reconversión hacia, digamos, una ideología política un poco diferente, ¿no? Y entonces eso puede ayudar o puede ser un paso para empezar a atajar estos problemas de una manera diferente, de una manera distinta. Es más fácil hacerlo que decirlo, ¿no? Porque ya vimos lo que pasó en Gran Bretaña justamente, no es precisamente que la primera ministra sea progresista o al contrario, ¿no? Viene del Partido Conservador. Sin embargo, el programa que propuso iba contracorriente de los programas que normalmente se utilizan para controlar este tipo de fenómenos y eso generó mucha presión por parte de los mercados financieros internacionales, eso generó mucha presión al mismo interior del país, tanto que tuvo que cambiar al ministro encargado e incluso se está hablando de que ella tiene que renunciar o si va a continuar, etcétera, ¿no? Entonces, el panorama, digamos, es difícil, es complicado, pero siempre existe la posibilidad de cambiarlo, ¿no? Y entonces, y es ahí donde entra en juego la presión política, la presión social, ¿no? Para, digamos, hacer frente a estos problemas, ¿no? Lo que pasó en los 80s en México y en América Latina con las crisis generaron movimientos sociales que obligaron que orillaron a un cambio. No, si el panorama resulta ser tan sombrío como lo platicábamos, que ojalá y no lo sea, ¿no? Eso al final para las personas, para todos nosotros, no es algo soportable, ¿no? Mantenerte durante mucho tiempo sin empleo, con los precios subiendo, pues se busca algo que hacer, ¿no? Se busca resolver de alguna forma y entonces lo que está pasando en América Latina puede ayudar a encontrar digamos, mecanismos alternativos para enfrentar estos problemas que puedan beneficiar
sobre todo a la gran mayoría de la población y no lo que platicábamos, a estas grandes empresas o estos grandes intermediarios financieros que son los que estemos en inflación, estemos en deflación, creciendo o no creciendo, siguen ganando. Y creo que el momento histórico es este momento político, ¿no? En noviembre hay elecciones preventivas o preelecciones en Estados Unidos. O sea, en 2 años cambiamos de gobierno y ya empiezan a hacer proselitismo. Entonces, es una crisis importante, pero también es un momento histórico político importante donde la participación del ciudadano va a ser relevante en este momento. No, excelente, excelente. Muchísimas gracias a César, a Claudia. Si no me queda más también que agradecer a la doctora Girón que nos acompañó por los videos y aprovechar para decir que aquellos que quieran seguir acompañando nuestras discusiones, hay los textos y los libros que el Instituto de Investigaciones Económicas dispone de manera gratuita. El CISAN también, el repositorio de las entidades de la UNAM está haciendo ese esfuerzo para difundir de manera gratuita ese material. Entonces busquen nuestros libros, nuestros textos, ¿no? Que también parte de esa discusión está plasmada ahí. Por favor, también no dejen a pasar la oportunidad de poner sus comentarios en los contactos del programa del Instituto de Momento Económico. Y una vez más, muchísimas gracias y qué bueno que hemos terminado con un mensaje un poco más esperanzador, ¿no? Entonces, muchísimas gracias y nos vemos.